Mis animales son parte de mi familia, la razón por la cual me desempeño en este gremio, son la motivación a ser mejor cada día. Esos son mis animales. Son ese amor incondicional que puedes encontrar en tu paso por este mundo. Esos son los perros, amor. No lo pensé, ¿sí? Fue algo que se fue dando poco a poco. El perro que yo tenía en ese momento, que era un afgano, por la cual pues mi marca es Afghan Hound, descubrí que me gustaba mucho. Yo inicié como auxiliar, yo solo bañaba perros y quise aprender, quise buscar academias, quise formarme más, quise crecer. Me topé con Afghan Hound College y con Andrés Narváez, que pues obviamente ha sido como un modelo a seguir. Ha sido una persona muy importante y él nos da un gran ejemplo porque él se capacita todos los días, cada vez que puede, con profesionales dentro y fuera del país. Y ese es el mejor ejemplo que podemos recibir de él, que la capacitación es lo que nos hace groomers profesionales. Siempre me ha gustado pensar que enseñando puedo cambiar un poco mi entorno, la percepción que tienen los demás de lo que es mi carrera y cómo nos perciben a nosotros. La primera vez que vi un alumno ganar una competencia fue la adrenalina de que no sabíamos si iba a pasar, si iba a subir en ese momento, y en ese último instante saber que ¡pum! Lo llamaron y pasó, y me sentí que había hecho bien las cosas, porque eso es lo que hace valer mi trabajo como docente día a día, verlos a ellos crecer, verlos a ellos alcanzar sus sueños, eso. Yo los veía y yo no sabía si grabar, porque veía en la pantalla grande, yo no sabía si grabar a Andrés o grabar a Julián, y todo contrarreloj y los perros espectaculares, y yo solamente veía esos dos perros. Para mí eran los únicos dos perros que había y quería que ganaran, y todo el mundo aplaudía y todo el mundo gritaba, pero yo solamente los veía a ellos dos en ese momento, y quería que uno de los dos fuera el triunfador, porque en ese momento ellos dos eran Afghan Hound, y para mí Afghan Hound siempre será la mejor. Los perros es lo que más me gusta, es tener esa arma en mi mano, que es una tijera, un secador, un cepillo, para ponerlos bonitos, para que se vean bien, para sacar lo mejor de ellos. Para mí, Afghan Hound siempre será la mejor.